Abuelo Lumière, abuelo Méliès, abuelo Edison, reciban este nuevo cine latinoamericano, uno en la diversidad, diverso en la unidad, uno y el universo. En esta estación se filmó Tire 10, que era donde salía el tren. No me imaginaba que se podía hacer cine en la ciudad de Santa Fe, una ciudad del interior, años 58, 59. Creo que algunos movimientos del siglo XX, incluyendo el cinema nuevo brasileño, el nuevo cine latinoamericano, han puesto en su debido lugar esta relación de estética y ética. ¡Mataron teatro y mataron Lampião! ¡Mataron mi padre! Cuando echó a andar el ICAI, solo Julio García Espinosa y Titón Gutiérrez Alea, que habían estudiado en el Centro Experimental de Cine de Roma, y yo, que había trabajado con Sabatini y con Buñuel, teníamos alguna formación. Decía Glauber que el cinema nuevo de Brasil y también el nuevo cine latinoamericano tenían que sumar y digerir el cine burgués europeo, el cine espectáculo de Hollywood y el cine épico de Eisenstein para producir una tercera, cuarta y quinta cosa. Por eso ha dicho Glauber que el cine era... No era apenas una máquina en la mano, era la cabeza funcionando, ¿no? Premio de Iglesias y Capote Ladrín.